Unos días antes del 2 de abril, vino un alto jefe de la Armada, nos abrazó a cada uno de los tripulantes, no nos dijo ningún detalle más, pero nos abrazó. Ya con eso ya sabíamos qué función más o menos íbamos a hacer. En alta mar nos dicen que teníamos que ir a Malvinas, que había a hacer un desembarco, que había que hacer una misión histórica y hacer ese desembarco allá en Malvinas. Regresar a Malvinas luego de 34 años fue un sueño que lograron cumplir 25 veteranos sanjuaninos. En el retorno compartieron la necesidad de cerrar heridas, de saldar deudas, de pedir perdón. La guerra fue un rompecabezas cuyas piezas se unieron en este viaje. Los rosarios golpean las cruces incansablemente. Es difícil hablar en el cementerio Darwin. El remolino de recuerdos es tan insoportable como el viento. Buscar tumbas, encontrar nombres y rezar es un ritual que se repite para rendir homenaje a los que dejaron su vida en Malvinas. Vine a pedir perdón a los soldados que eran como mis hijos, que quedaron aquí. Todavía me pregunto por qué no fui yo. Encontré a mis muchachos. Ellos están bajo las lápidas negras. Recuerdo a sus padres, que todavía esperan volver a ver con vida a sus hijos.
pocos metros de donde desembarcó la fuerza británica, está el cementerio inglés. San Carlos es el otro extremo del dolor. Mi obligación como militar es rendir honor hoy a estos héroes que están de un lado y de otro. Yo estuve, digamos, el primer día del 2 de abril, desembarcamos acá en Puerto Argentino. Veníamos con 6 secciones ametralladoras en apoyo de los comandos por si se complicaba lo que era la toma del Royal Marine y de la Casa de Gobierno. La posición nuestra era de él y desembarco desde el Almirante Ibizar. Y una de las marcas que debía dejar uno de los comandos era el costado de la Casa de Gobierno con una bandera blanca, una cancha inclinada que ha quedado una parte nomás actualmente. Y bueno, debíamos desembarcar ahí y empezaron a dispararnos, así que tuvimos que, o sea, el piloto se tuvo que alejar un poco más y ahí desembarcar y arrimarse donde se sentían ya los disparos, que estaba Guía Chino junto con los comandos. Hicimos un apoyo con una ametralladora, no se rendían. Sé que habían herido a 3 hombres, pero no sabíamos en ese momento, ¿sí? Después, con el transcurrir de las horas, que no se rendían, cuando se rinden ya es tarde, pierde la vida nuestro segundo jefe del batallón BIN 1 y era jefe de los comandos, Edgardo Guía Chino. La tristeza fue grande porque tenía una personalidad muy marcada como hombre y como gran profesional. Entonces nos dolió mucho. De alguna forma también somos respetados porque tenemos el cementerio acá, que también han habido bajas inglesas. O sea, no se llevaron todo barato, vamos a decirlo así. La Fuerza Aérea, más la tropa que salió a cubrir, demasiado bien se cubrió. Así que por algo está esto acá, porque tienen heridas grandes como nosotros. En Malvinas, la guerra no se olvida. Se huele, se palpa a cada paso. Cada objeto cuenta la historia de una tierra que sintió los azotazos de la muerte más de una vez. Bueno, acá quedó demostrado que el soldado argentino, cuando tiene que luchar por su patria, lo hace con valentía y honor. Yo lo único que puedo expresar en estos momentos es el cariño, el respeto que tengo por todas las madres que perdieron sus hijos y el respeto también por mis soldados que murieron para que la patria fuera una patria grande y unida. Pero estando en gracia de Dios, creo que por eso no tuvimos tantas bajas y estuvo Dios con nosotros hasta último momento. Tuve miedo, sentí miedo, pero el miedo después se transforma en coraje. Nunca más una guerra. No creo que un soldado que haya estado en la guerra quiera estar nuevamente en otra guerra. En la guerra se ve la miseria y la grandeza humana. Quisiera que por la vía diplomática se recuperaran nuestras Islas Malvinas. La soledad, el reencuentro con uno mismo, la búsqueda de respuestas, que al fin el círculo abierto desde 1982 termina de cerrar. Un dolor terapéutico que alivia en el retorno a las islas. En este momento estoy registrando parte de lo que sucedió en este recorrido que estuvimos en Malvina, donde estoy recordando todo lo que he vivido y lo que tengo guardado de hace mucho tiempo. Estamos dentro
dentro de un búnker construido durante la Segunda Guerra Mundial, donde esto ya era posesión británica, para defenderse de los acorazados alemanes que navegaban por la zona. Tan es así que nos relata el día que hubo una batalla, donde salieron dos buques alemanes. Y estos cañones testeros estaban con el objetivo de defender esta zona. Sorprende ver tantas huellas de guerras. Malvinas es un mapa bélico. En pocos kilómetros hay vestigios de las tres guerras ocurridas durante el siglo XX. Es imposible ser un espectador y mantenerse ajeno a este escenario. Los restos de guerra están a la vista en los montes que fueron campos de batalla. Caminar por esos lugares se transforma en un viaje íntimo para cada uno de estos hombres. De aquí ya se empezaron a encrudecer los momentos de la guerra, allí por el 8 o 9 de junio, donde empezaron el fragor de los combates. Este tramo que vemos en este frente es donde empezaron los primeros combates, los primeros derribos de helicópteros, tanto argentinos como ingleses. Los gurkhas entraban a mi espalda y por este corredor aéreo entraban los galeses y los escoceses, y hacia al fondo, digamos, hacia la Bahía San Carlos, entraban todos los regimientos para, los para son paracaidistas ingleses. Y bueno, y para aquel lado está la casa donde los soldados en busca de comida se pasan a la casa, y cuando vienen de vuelta, que venían en una canoa, pegan en una mina antitanque y se explota y no quedó ninguno de los soldados que venían con la comida de la casa. Un manto de niebla cubre el paisaje. Las rocas filosas sobresalen de la tierra y se transforman en guías solitarias. La humedad cala los huesos. Hay que resistir. Caminar en estas tierras no es fácil, como tampoco lo es sobrevivir. Tener ante los ojos la espesa cortina blanca es la puerta de ingreso al pasado para volver a la batalla, a la lucha por abrir los ojos cada mañana y rogar estar vivo todavía. En este lugar, en las horas que teníamos de descanso, nos turnábamos para poder compartir y cocinar y dormir un rato en las posiciones hasta que sonara la alarma o hasta que se terminara el tiempo de descanso. La verdad que encontramos una buena piedra, un buen refugio. Indudablemente que está medio deteriorado porque estaba bien cubiertito, no entraba aire por ningún lado, pero aquí pasábamos muchas horas de nuestro combate con el temor de que una bomba cayera sobre nosotros. Estando acá por nuestros camaradas y vos principalmente por tus soldados que perdiste en ese 82, ese fue hasta antes del 14 de junio, hasta cuando siguió el 25. Cuando teníamos que descansar, íbamos a nuestro refugio, donde encontrábamos un lugar transformado en paraíso. Era el momento que nosotros dejábamos nuestras posiciones. Dormíamos sin saber si al otro día íbamos a estar vivos. Cada vez que despertábamos y antes de abrir nuestros ojos, palpábamos nuestro cuerpo a ver si estábamos vivos. Malvinas sorprende. Niebla, sol, lluvia, viento. El clima es una montaña rusa, a veces un alivio para avanzar entre la turba húmeda. ¡Hay hueso de cordero! Sí, muchachos, acá están los huesos de cordero que se comían, mire. A ver, José. En esta zona atacaron parte de escoceses y galeses. Y
más a la derecha, el para 3. En la noche final del combate, donde se ve como una sierra, ahí hacían noche los ingleses y iban avanzando de a poco. Estos hombres no están dispuestos a olvidar. Volver a las islas fue un sueño cumplido. Pisar su tierra, beber su agua, sentir su viento para reconciliarse con el pasado. Como si se tratase de un bautismo que invita a una nueva vida. El viento filoso y áspero por momentos corta la piel y recuerdan que en Malvinas solo se trata de sobrevivir. La batalla no tuvo piedad en ese monte de nombre suave. Dos hermanas fue testigo del dolor, del valor de aquellos muchachos para vencer a la muerte, pero también de ser envuelta por ella. Dejar atrás el pasado, el horror y la muerte en estos campos minados que conviven en el bello paisaje de las islas. Intentaron dejar allí el dolor y regresaron con el alma aliviada. Ahora son anécdotas, está bien, viene la tristeza cada vez que viene la fecha y saber que esto sigue siendo de los ingleses y no nuestro. Me siento orgulloso de haber sido uno de los que participó en la toma de las islas, en la recuperación de las islas del año 82. Reconocer lugares en los cuales han estado mis camaradas, mis amigos, en tierra, en la isla, ha sido una experiencia muy buena. También, en especial, rendirle homenaje a los 323 marinos que quedaron en las frías aguas de nuestro sur argentino, de los cuales 22 son sanjuaninos. Estamos muy emocionados de estar de vuelta acá y lo llena de una emoción tremenda recordar todo esto. Tuve la oportunidad de estar parado frente a la tumba de aquellos hombres y ver las placas donde reza el nombre de cada uno, y pensaba que yo podía llegar a estar, podría haber estado en una de esas placas. Tuvieron que esperar 34 años para que el regreso a casa fuese distinto. Esta vez llegaron a casa como héroes. Al fin llegó el reconocimiento por dejar su juventud en medio de la guerra, por defender ese trozo de tierra austral hasta con la propia vida. Después del esfuerzo de ellos, después de que el tiempo nos acompañaba para poder salir de Punta Arenas hacia las propias islas, bueno, al final se dio todo, Dios acompañó, el clima también. Pudieron vivir, volver a vivir parte de esa historia tan personal y tan argentina. Thank you.
hermano. Bueno, muchas gracias a San Juan, a la comunidad que nos recibió muy bien. Thank you.